nos acercamos al ámbito educativo, pero no al de los niños y niñas pequeños, sino al de la gente migrada que viene desde lejos y necesita encontrar, bueno, pues no solo su propio desarrollo vital, sino también cómo gestionar su economía, la parte sobre feminidad, sobre desarrollo personal, etcétera, etcétera. Y además estamos muy orgullosas de tener en nuestro programa a alguien que acaba de ganar el premio Emakunde 2019. Ella es Connie, es salvadoreña y vamos a hablar de su historia. Una historia que yo sé que además ha sido muy querida, muy avalada por muchísimas mujeres que han dicho, ella se merece este premio. Así que estamos felices de tenerla en nuestro programa. Bienvenida, Connie. Gracias. Realmente tu nombre es mucho más largo, pero todo el mundo te llama Connie. Todo el mundo. Cariñosamente. Me llamo Connie. Sí, sí. ¿Cómo sí. estás, lo primero? Muy contenta. Ha sido una sorpresa el premio y entonces contenta y con ganas de seguir comprometida en todo este trabajo. Así que muy bien, muy bien. Hablaremos después un poquito más sobre el premio Emakunde 2019. Vamos a hacer una retrospectiva de tu vida, si te parece, un repaso a tu largo currículum y tu larga trayectoria profesional. Tú naciste en El Salvador y allí ya ejerciste, eres educadora, feminista. ¿Cómo te defines a ti misma? Fíjate que yo soy primero, estudié para profesora, luego estudié sociología en la Universidad Jesuita de El Salvador. Y entonces veníamos, mi país viene de una guerra civil y luego de la guerra viene todo un historia de acuerdo de paz y ahí yo hago mi primer contacto con la educación popular. Entonces yo me defino como socióloga en el camino de la educación, y la educación popular feminista. ¿Sí? Y allí comenzaste a ejercer. ¿Quiénes eran tus alumnas? Pues mira, en esta etapa así importante, que es la que más va a defender la candidatura del premio, son mujeres que vienen de la guerra, luego muchas poblaciones en zonas rurales, también en zonas urbanas, pero que se rompe con la visión de que solo aprendemos en espacios de escuela y universidad. Y entonces ya en América Latina, gracias a ese gran pedagogo Paulo Freire, que viene a romper con toda esa visión y dice que el conocimiento también puede darse en otro tipo de espacios. Y entonces él habla de que el conocimiento es colectivo, tiene más horizontal, que todas aprendemos y que hay que hacer una reflexión de lo que se aprende para volver a la vida con otras herramientas. Y hay teoría y aprendizaje, pero rompiendo esa visión de más verticalista o bancaria, ¿verdad? Sino que es, como lo estás, más circular, más abierta, en la que creo que todas las personas cabemos. Por eso precisamente tenemos aquí simulado lo que sería una clase con las sillas alrededor, donde todas las personas que se sientan son iguales, no hay una jerarquía. Sí, tendemos a eso, siempre a lo circular. Hay unos acuerdos, hoy no están aquí colocados, pero que se conforman con el grupo que participa, que tiene que ver con la escucha, que tiene que ver con la participación, que tiene con respetar los silencios, que tiene que ver con, no es un grupo terapéutico, por lo tanto no vas a que te aconsejen, salvo que en algún momento alguien pida, pero es más un espacio para hacer una reflexión, ¿verdad? De tu realidad y encontrar herramientas para estar de una manera más, de una toma de conciencia de tu vida. ¿Hablamos siempre de una perspectiva solo mujeres? Ajá. Feminista, ¿verdad? Sí, sí, es de mujeres. Yo aquí en Bilbao, también, y mucho en El Salvador, trabajé con grupos mixtos, ¿verdad? La educación popular es para trabajar con mujeres y hombres. Pero ya hay un momento cuando te decía que era educación popular feminista, sí va a ser más con grupos de mujeres. Sí, sí. En un momento determinado tienes que irte a El Salvador y recaes aquí directamente en Bilbao o haces algún otro periplo por otros sitios. La migración es multicausal y mi migración, por ejemplo, yo salgo de El Salvador a Inglaterra, quiero aprender el inglés
porque he hecho un recorrido para la Unión Mundial de la Naturaleza con una serie de guías metodológicas para trabajar diferentes temáticas. Fui a Inglaterra, estuve unos meses, pero vi que no, que mi inglés requería muchísimo más, mucho más tiempo, mucha más dedicación, y no era nada fácil. Y yo tenía aquí a una amiga conocida, y pasé a Deusto. Pensé en quedarme un tiempo mientras hacía un ahorro para tener mayor, había gastado mucho en avión, en escuela, y me fui quedando. Entonces sí fue como una mezcla de decisiones. Hace mucho, en mi país me divorcié, tenía como unas libertades así, quería ver un poco el mundo, y yo creo que ha sido una decisión bastante acertada. He aprendido mucho en este país. ¿Y qué te atrajo para quedarte? ¿Qué fue la decisión clave? La decisión clave yo creo que no fue tan, ahí sí no fue tan, tan, de, tan bonita, podríamos decir. Porque lo que sucede es que mi país, El Salvador, uno de los países más pobres y más violentos, viene pasando, ¿verdad? Luego que pasamos de la guerra, ¿verdad? Se hicieron un cambio en muchas estructuras, pero la historia económica de mi país es realmente muy, muy sufrida, mucha injusticia y está mucha violencia. Y entonces mi hermano se ve en un momento muy delicado de su vida, casi lo matan, habían matado a un primo en el 2004 por quitarle su coche. Y entonces viene en mí toda esa reflexión de qué conlleva quedarme. Así fue muy duro porque ya ves que todo lo que conlleva un arraigo social, ¿verdad? Esperar varios años en una situación irregular administrativamente, fue muy duro, pero yo digo, bueno, mi hermano con su esposa y sus niñas merecen otra oportunidad, y así es. Viene en el 2007, ya muchos años ahora aquí viviendo. Las niñas han aprendido muy bien el euskera, mi cuñada y mi hermano trabajan, y ha sido una decisión que ya te digo, tan provechosa para mí como para mi familia. Te ha reforzado además, ¿no? Familiarmente, estar cerca de los tuyos. Estoy cerca, yo ya viviendo, ¿verdad? Yo, pero en mi parte de mí, sí, yo muy, muy contenta, sabiendo que en nuestros países pues hay toda esa realidad, ¿verdad? Empezaste aquí a trabajar y abrir también campo en aquello que ya trabajaste en El Salvador, esa educación feminista popular. ¿Cómo te integras socialmente para poder desarrollar ese tipo de acciones? Fíjate que eso también es importante decir, que yo me quedo, pero voy a, como todas las mujeres migradas, a trabajar en cuidado y trabajo doméstico, ¿verdad? Nuestra primera tarjeta, y todo, siempre en los primeros años solo puedes trabajar con trabajo doméstico y cuidar. Claro, pero tú tenías un título, es decir, eras socióloga, habías trabajado, etcétera. Supongo que ese momento también es difícil, ¿no? Ese momento es difícil. Logré cuidar a una señora que aparece mucho en Alcorta, cuidé a una niña en Guecho, pasé otras dificultades, ¿verdad? Que se pasan, pero sí, yo no logro empezar a trabajar ya de todo esto. Fue hasta en el 2008 que en Guecho, trabajando como cuidadora, tuve la oportunidad con el técnico de migración y la técnica de igualdad de presentar un proyecto y empiezo a trabajar, ¿verdad? De manera así como muy puntual. Y ahí inicio y ya me voy dando a conocer, y hay un momento en que tengo ya como una red de trabajo como puntual. Yo no tengo tampoco un trabajo estable y sostenido. Lo que sí he logrado, he trabajado ya luego como autónoma y ofrezco esos servicios como una consultoría, y así estoy en Guecho, en El Orrio, 3 años en Zumárraga llevando un grupo de mujeres internas que tenían su tarde de jueves, un par de horas con ello. Luego ahora con la Escuela de Economía Feminista con Mundubat. Es decir que es una red tejida a lo largo ya de más de 10 años. En algún momento he cuidado, hoy por ejemplo ya no, hace un tiempo estuve cuidando a una señora en Bilbao.
O sea, que has ido compaginando... Como hay momentos que hay necesidad de compaginar, porque como te digo, son sábados, talleres, domingos, pero no es algo que te mantiene una estabilidad. Ya ves, como autónoma, pues nos toca toda esta historia de sostenernos y hay como siempre como momentos muy bien, momentos más difíciles. Y ahí, pues sí, contenta porque tengo oportunidad de hacer lo que más me gusta y yo creo que aquí en el País Vasco también he tenido otras herramientas que han mejorado también mi práctica. Cuando hablamos del feminismo, hablamos desde, muchas veces, desde una posición pues de libertad, pues de tener un trabajo, tener un dinero, tener capacidad de pensamiento propio, tener, digamos, todas las cuestiones básicas resueltas para luego, además, empoderarnos y, de algún modo, desarrollar nuestras propias capacidades. Claro, esto cuando no se tiene ese básico cubierto, la cosa se agrava, imagino, ¿no? Con el tema de las mujeres que vienen de otros países, que no tienen el apoyo de sus familias, que no tienen un trabajo que las libere económicamente, que no tienen, a lo mejor, ni siquiera el respaldo de sus maridos, incluso traen otras culturas con un arraigo más profundo y más, menos permisible. Se complica todo, ¿no? ¿Hay mucha diferencia entre esos dos feminismos que quieren luchar por llegar a ser lo que, bueno, en esencia es cada persona? Sí, como decías, la migración depende de lo que te hace salir de tu país. Y claro, que va a tener mucho que ver con culturas. Lo que pasa es que también yo lo que he aprendido que las mujeres te sorprenden en estos procesos. Y yo, cuando hablábamos del premio, y hoy con la vida de las mujeres y su valentía, digo, si las premiadas tendrían que ser ellas, porque, y no quiero pecar de pensar de humildad, lo digo totalmente de corazón. Claro, tú ves día a día muchísimas mujeres que van rompiendo, ¿no? Rompiendo, pero son hacedoras de vida, sostienen. Mira, una que, con la que ahorita está en su país de origen, pagó dos veces la deuda de su marido que lo expulsaron de Estados Unidos a Centroamérica. Ya ves que ahí hay una migración continua. Pues a él dos veces, y esa deuda estaba y tenía ella que pagar. Pagó la deuda de ella. Entonces, dos veces la del marido, la deuda de ella. Ha logrado ahora cambiarle el piso a su casa, ponerle puertas. Que son mujeres empoderadas, con una claridad del por qué están, que luego, yo soy completamente convencida que el empoderamiento es individual y colectivo. Uy, ¿verdad? Yo sano gracias a que tú sanas y sanamos juntas y sanamos de sistemas tan, ¿verdad?, tan injustos y violentos como es un patriarcado, un capitalismo. Entonces, yo he trabajado con mujeres marroquíes, me quedé encantada de la fuerza de estas mujeres. Es cierto lo que tú dices, que muchas veces, dependiendo de nuestras realidades, pues como que enfrentamos más dificultades. Pero yo lo que sí me queda claro a lo largo de estos años, que es impresionante la forma en cómo las mujeres rompen, cómo las mujeres se empoderan, cada una desde sus propias maneras y formas y visiones, ¿verdad? Que el grupo de mujeres se conforma con mujeres migradas que vienen de cualquier país y algunas también locales. Es decir, es mixto, supongo que el idioma es el castellano. ¿Y cómo son esas reuniones? ¿Cómo se... Mira que estamos ahorita aquí en Santurce, donde ocurre eso. Las mujeres migradas casi todas vienen de estar en espacios propios, ¿verdad? En hacer unas reflexiones que nos corresponden a las mujeres migradas, en las que queremos estar juntas, entender un poco el proceso de migración y luego tener la oportunidad de un espacio en que nos encontramos con mujeres autóctonas. Y yo cada vez he tenido, cuidando la metodología, porque eso es para mí es básico, la educación popular te da una serie de metodologías para encontrarnos e ir encontrando afinidades, rompiendo estereotipos, poniéndome eso que hablamos de empatizar con el dolor de la otra. Y, ¿verdad? Y entonces a mí me parece una práctica liberadora, porque no me quedo con lo que nos dice los medios comúnmente, ¿verdad? Sino yo voy al encuentro de la otra en una disposición realmente de escucha.
¿verdad? Y de que la historia de la otra también permee mi vida y me permita ver mis privilegios y también reconocer mis opresiones. Entonces, a mí cada vez estoy convencida de la importancia de espacios como este, ¿verdad? Y como decíamos, luego también tener la oportunidad de espacios propios, de cuartos propios, pero no quedarnos ahí, ¿verdad? Es qué bien cuando me dispongo yo a ir al encuentro de la otra para encontrar, yo siento que como muchas veces una serie de afinidades y el sentido de lo que decíamos, qué bien ir sola, pero cuando vas voy contigo, voy mejor. Sentir la compañía, ¿no? Y claro, llego más lejos, ¿verdad? En lo que cada una se proponga. ¿Sí? En todos los años que llevas de trayectoria profesional, supongo que ha habido cambios. Las mujeres, no sé si hace 15 años, tenían más problemas a la hora de contar sus vivencias, a la hora de expresarse, a lo mejor no tenían tanta libertad. Quizás ahora tienen más libertad, pero otros problemas. ¿Cómo ha cambiado? ¿Cómo has visto tú esto? Si tuvieses que hacer una especie de comparativa de ayer y hoy. La voy a atreverme a decir, pero yo veo que las mujeres comentan que su viaje primero les ha demostrado la fuerza que han tenido, ¿verdad? En dejar lo que más aman, su familia, sus hijos. Entonces, como reconocer su empoderamiento. Reconocer a quien en Europa encuentran muchas más libertades a nivel de cuerpo, de no se sienten tan vistas, ¿verdad? Nuestros pueblos más pequeños, ¿verdad? Toda una historia religiosa. Entonces, como que ellas encuentran mayores espacios de libertad. Pueden controlar más su dinero, ¿verdad? Se sienten, me decían, ay, con ello poderme comprar los pendientes que quiero. Mi marido me prohibía tal cosa, pues yo hoy me lo he comprado. O he estado con una economía muchas veces más estrecha. Entonces yo creo que ellas valoran que ha habido muchas ganancias, pero también son muy capaces de reconocer cosas que han perdido. Y como el trabajo que en su mayoría se le ofrece a las mujeres, el trabajo interna, también ahí pueden perder algunas salud, han perdido también mucho el espacio de la comunidad, que aquí la vuelven a recuperar si se mantienen en los grupos. Yeah. Pero claro, al estar como aislada, ¿verdad? Es más individual. ¿No? Es más individual. Saben, y eso es muy duro cuando lo logran comprender, que no se puede ganar todo. Y muchas pueden ir perdiendo la historia con sus hijos y sus hijas, ¿verdad? Porque dejar a sus hijos y sus hijas que lograr esa primera tarjeta, que la gente pueda creer que esto es de 2 días, no, son años para que ellas puedan viajar y poder ver a sus hijos y sus hijas. Entonces, depende con quién dejaste sus hijos y esas hijas, depende de la relación. Entonces, hay mujeres que han mantenido una maternidad, pero hay algunas otras que saben que han perdido conexión y cierta, por ejemplo, con la naturaleza, decían ellas, ay, yo allá, ¿verdad?, podía estar más en contacto con alguna forma. Dicen, hoy hay mucha más variedad de comida, pero quizás no como en veces tan sano. O aprendí a usar más cosas más naturales para cuidar y sanar. Entonces, sí, son capaces muchas también de decir que no todo es ganancia, ¿verdad? Que hay muchas cosas y cuando dicen hay oportunidad de irse, la gran mayoría se queda, ¿verdad? Porque hacen un balance y sus historias de país son muy, muy duras. Han salido huyendo de una historia de violencia en pareja, en sus propios hogares, en las calles. Ahorita Centroamérica, ¿verdad? Es una historia tremenda de violencia. Ya sabemos, algunas otras han venido para ver más mundo, estudiar, recorrer, pero claro, la mayoría de la migración que yo me relaciono es una situación económica, alguna, en este caso, política, también producción sexual. También tengo mujeres muy valientes de vivir su historia lesbiana y eso imposible dentro de sus realidades. Entonces, también hay esa migración, pero si hablamos de porcentaje, es la, es la,
la económica, las grandes deudas, la imposibilidad de arreglar sus casas, de haber adquirido una deuda con el banco, te robaron, ¿verdad? Tengo una que le robaron, entraron en su almacén, ¿y cómo vuelves a pagar eso? ¿Qué se llevan de aquí? Yo creo que es impresionante la toma de conciencia de género, ¿verdad? La toma de conciencia de su ser mujer, de ir nosotras las de toda una metodología y reflexión de las mesoamericanas, hablamos sospechar, el aprender a usar ese sospechómetro que decíamos de por qué sospechar, es Freire dice, ¿por qué me está pasando esto? ¿Verdad? Entonces vas rompiendo dogmas, vas enraizándote, vas como diciendo esto es por esto y esto, y yo sin lugar a dudas, la reflexión para mí feminista que trabajamos en la escuela es darme cuenta de muchos por qué. Entonces lo que decía Freire, vas a tu vida, preguntas por qué, encontrás reflexiones teóricas para volver a la vida con otras herramientas. Entonces lo que tú dices, si las mujeres hacen estos procesos, se mantienen en estos procesos, hay una clara liberación. Hay una clara liberación de culpa, porque las mujeres siempre nos estamos sintiendo culpables. Entonces, como alguien decía, me culpa si me quedo, si me voy. Entonces, como a encontrar respuestas de por qué. Entonces, yo sí creo que las mujeres van liberándose. Todo decirlo, manteniendo una reflexión. Lo que tú decías, una vez es en reuniones, en un paseo, en una comida, en una merienda, en un conversatorio, ¿verdad? Pero esto de este tipo de educación tiene que ser un goteo continuo, ¿verdad? Entonces yo sí estoy convencida que las mujeres se liberan y son capaces de entender por qué nuestra, voy a decir, del por qué nuestra lucha. Aquí, digamos que se está en una batalla, fuera, en el mundo global, hay otra. ¿Están unidos estos dos mundos o estáis separados? Fíjate que eso va a depender de la escuela, del espacio. Yo, por ejemplo, damos libertad de que las mujeres decidan, ¿verdad? Yo sí creo que qué bueno que tu reflexión individual y en tu grupo conlleve acompañar otras luchas, pero no necesariamente todas las luchas están en la calle, ¿verdad? Ni las más empoderadas. Para mí, mujeres que no quieren estar en la calle, pero están sosteniendo un trabajo de interna, están sosteniendo sus vidas, ¿qué más luchas? Entonces, yo lo que sí creo es que, quizás por mi hacer, yo mantendría y respeto y creo que estos espacios ya son potentemente liberadores y capaces de sostenerse con estos procesos. Ahora, qué bien las que decidimos que nuestra lucha está en diferentes espacios. Pienso que cómo lo institucional realmente se compromete cada vez con toda esta cotidianidad, ¿verdad? Con todo esto que está sucediendo en barrios, en espacios asociativos, ¿verdad? Y responde cada vez más a todas estas maneras de hacer, porque son maneras de hacer tan, podríamos decir, tan pequeñas, pero tan importantes, porque yo creo que los cambios vienen de esas pequeñas cosas, ¿verdad? Que qué bueno si logramos mover a estructuras y cuestionar para que esto sea como a niveles macro, a niveles micro, a nivel, ¿verdad? Tendrían que ser con un montón de movimientos para realmente trastocar todas esas opresiones y esos sistemas que nos están permitiendo vivir vidas bien vividas, ¿verdad? Plenas, como nos dicen, ¿no? Las centroamericanas, plenas. Sí, sí. Que además la mujer, el efecto generado en la mujer es multiplicador, porque normalmente son las que más influencian en la educación de hijos e hijas. Es decir, es como sembrar una semillita que después dará sus frutos, ¿no? Sí, así creo yo. Es impresionante la forma. No porque no haya padres que no eduquen, que también, afortunadamente, sí. Pero parece que la mujer sigue estando todavía más cerca, ¿no? De ese contacto con los hijos, con la educación, con esa transmisión de valores. Sí, con el hacer de comunidades. Nosotras tenemos ahora toda la reflexión del autocuidado individual
y el cuidado colectivo y lo que tú mencionas, ¿verdad? De las mujeres hemos tenido que hemos cuidado mucho, ¿verdad? Se nos puede haber ido la vida cuidando y hoy la reflexión es, no, yo necesito cuidarme para poder cuidar y sostener otras historias y otros procesos. Y entonces, yo sigo pensando que eso que en medida nos cuidamos, en medida respondemos realmente a tener el derecho de soñar y de saber qué realmente queremos es una de las cuestiones más liberadoras y que va atrayendo también a otras, a esta forma de hacer. Bueno, lo que está claro es que ese premio Emakunde 2019 es el premio de toda una trayectoria profesional en la que estás involucrada cuerpo, alma y corazón. Y además ha sido un postulado realizado por más de 30 asociaciones, entidades y colectivos de toda la comunidad autónoma vasca. Así que, desde luego, es un premio, bueno, pues muy avalado, con un respaldo, un postulado colectivo muy potente. Un deseo, ¿qué te gustaría conseguir? Pues qué bonito eso del deseo, y más que estamos iniciando el año. Mira, yo ya te dije que es tan agradecida todo lo que ha significado el premio. Y yo, mi agradecimiento es compromiso, compromiso con todas esas mujeres que me han visto, creo que una mirada muy, muy generosa hacia mí, hacia mi trabajo. Y yo lo que quisiera es como multiplicar todo este tipo de reflexiones y de espacios. Yo sí estoy convencida de que ese tipo de práctica y de pedagogía nos libera. Y cuando nos liberamos, somos un poquito más felices. Y sabemos enfrentar como la dificultad de verdad, lo que te decía sobre el hecho de dejarme de sentir culpable, de el poder encontrarme con la otra y no tener miedo a la soledad, por lo tanto no permitir cualquier tipo de hombre en mi vida, sino que sea de si encontraste un buen querer, qué bien, pero si no, no pasa nada. Entonces yo quiero intentar responder que con las mujeres soy un poco ejemplo de eso, ¿verdad? Que no podemos dejar de soñar. El día que dejamos de soñar, estamos muertas y que no vayamos a permitir que alguien nos diga que no es posible. Entonces yo quiero seguir en esta historia, acompañada por mujeres. Corol, que es una educadora popular feminista argentina, que dice la pedagogía de un movimiento que busca y que inventa revolucionar el mundo. Esa es la pedagogía en la que yo creo. Claro. Para que veas que nos acordamos de ti y que te apoyamos absolutamente, la semilla de la igualdad ya está lista para florecer. Uy, qué Y tú eres la lindo. jardinera real, que tienes que seguir Ay, gracias. alimentando y cuidando esa semilla para que crezca y para que dé sus frutos. Qué frase más linda. Pues a seguir sembrando semillitas que de seguro van a dar frutos.